año pasado eran Los Irreductibles. Vienen con la letra, la música y la dirección de Ismael García. Y este año, la chirigota del Lian Champó, porque la mayoría de los miembros son de allí, se le conoce así, la chirigota del Lian Champó viene un poquito escamada. Les he preguntado, ¿qué digo? Tú di que vamos escamados. Ya ustedes hacéis con ellos lo que podáis, ¿vale? Os los presento. Los que no hay huevos de caparlo. Un fortísimo aplauso. Todo
vasco de moral hipócrita, nace esta tierra más inhóspita, y hasta os impide recordar que en un tiempo para atrás también os tocó llorar. Sobre las migraciones y sobre precisamente sobre la xenofobia, refugiados, sobre el racismo, en fin, toca varios aspectos, pero todo enmarcado en esa misma temática, que es la falta de humanidad, la falta de sí. ética y de moral, ¿no? Del ser humano a la hora de un ayudar pasado a los demás. Crítico. Crítico, de denuncia social también, y bueno, el año pasado ya llevaba eso pasado desde este corte. Mael siempre viene con esta forma de escribir. Y él lo avisaba que también iba a incluir este año pues ese tipo de temática. Corazón, ya está ahí mi Paca Río. Tú pa' mi casa. ¿Qué se va a llevar gatito? Quiero un gato ahora. Mi abuelo. Y talón, ¿no? Va a llevar un gato y talón. Que no está encapado. Que se está encapado. Además, se podéis fijar que lo veréis. Que aparecerá más porque claro. Por lo que se escuchó en la tortilla todos los tienen, pero eso, como habla de los fabricantes, habla del petaquero y lo que viene a resaltar sí. Es la dignidad, ¿dónde está la dignidad? Cada uno le da su toque y lo elabora a su manera, pero sí que es una letra, como decíamos, que permanece, es una constante en el carnaval de Ubrique, no puede ser pero de otra es manera una pena también, que se convierta solo la crítica en carnaval. Bueno. Que no se permanezca en un trabajo continuo, ¿no? Por una mejora, pero bueno. No es tan fácil tampoco. No. Bueno, si yo contara. En fin, pues la situación del ámbito laboral, tema del segundo paso doble, y vamos con otro paso doble más, creo. ¡Vamos ya! ¡Oye!
estaba tu empatía y tu corazón caliente. Donde fue verde esperanza y la bonanza de tu cara. Tu cante, eso me gigante, el hambre, la necesidad. Toda esa noble conciencia que tuvo tu tierra, de dar lo que tiene a cualquiera. Y la miseria pretende azotar. Corta el rollo a los xenófobos, al machista y al homófobo. Nuestra libertad la tuvimos que sacar de cuneta y enterrar. Andalucía, señora mía, dile a tu gente que esta tierra es de valiente y ya no quiere regresar. A oscuro tiempo debe ser robar. Dos pasos dobles ya, son dos agrupaciones, ya hemos escuchado el recuerdo a cómo han sido esas votaciones y la verdad es que el paso doble, la letra es muy bonita, ¿eh? Este es más político porque sí que está centrado en ese cambio del gobierno andaluz después de los últimos comicios de diciembre y sí que ellos, bueno, pues hablan, ¿no?, de la situación. Sí, ¿y dónde estaba Andalucía? ¿Dónde estaba, como diciendo, y vuelve y sacan esas cunetas, sacan y que volvemos hacia atrás, ¿no? La verdad que es muy crítico y bien engarchado. Claro, y decíamos que llevamos tres pasobles y los tres con ese mismo tono crítico también, ¿no? Cada uno un tema diferente, pero en la misma línea. ¡Gracias!
tantas personas. Huele a racio, huele a franquismo, huele a macho y españolismo. Ellos dicen que Hugo Boss, pero eso es la mierda, huele a lo mismo. Y el que no sé si es la gente son carajotes, o el que son facha y los cabrones ni se esconden. Pa' su pueblo el africano, el morito y el hindú. Yo quiero que aquí en mi pueblo se sea la gente que es como tú. Y que la Pepi Gloria va a entrar en voz, se ha puesto hasta pene. Somos gatos callejeros, no nos toquen más los huevos. Daremos menos ruido y menos cielo, señalemos. No haremos peleitas, tú a ti te enfrentaremos. Pero si te gusta hacer. Algo te podremos hacer. Tres cumple y los tres cargaditos, ¿eh? Y críticos, los tres. Sí, sí, sí. Hemos pasado... Morístico, pero también crítico. Y en los tres han salido personajes relacionados también con la política, por lo menos en dos. Entonces, ellos... Uno terminaron con Susana Díaz, en otro con alguien de Ubrique, y en medio se han metido con las fundaciones. Bueno, se han metido, han recordado. Y han hablado también del minibús que salió ardiendo. Es el primero, urbano, por eso querían montar la Susana Díaz en él. Y después eso, el segundo de las fundaciones, la reivindicación es que bueno, que mejor que se gasten sueldos y sí. Antes que... Además es que meten muchas ideas concretas que no da ni mucho tiempo a cogerlo. Sí, porque van contándote una historia y al final, bueno, pues acaban, hacen el desenlace, ¿no?, de esa historia con el tema que ellos centran, sí, ¿no?, el cuplé. Sí. Pues vamos a ver, no sabemos si van ya al popurrí. Los gatos, estos gatos callejeros del Lian Champó, los que no hay además huevos de caparlos. Que eso, traen hasta las manos una especie de guante con lo que es la huella del gato, excepto los instrumentistas van con las manos también. Sí, el disfraz es elaborado, lo ha hecho el corte de Ana María, creo que era, en la zona pues de yo la creí, pasadilla. Fíjate. Uh-huh. Es el que la ha hecho. Se lo ha hecho, ¿no? Sí, sí, es elaborado. Conseguido, anda que no tiene que dar calor, ¿eh? Yo tengo aquí calor ahora mismo. Hay carnavales que sí, pero como los carnavales sigan como hoy, esta gente... Los veo, vamos, dedicándose. Se meten con ellos y ellos se meten con la gente. El juego del gato y el ratón, están jugando ellos ahí, replicándole al público. Y uno de los gatos lleva el símbolo del movimiento hippie, en grande. A la página. Cada uno lleva esos toquecitos chirigoteros colocados en el tipo. Hay uno que lleva un ratón aquí en el hombro. Bueno, hay varios que llevan un ratón en el hombro. Llena pasiona.
chica Whiskas, no seas tan arisca, que yo quiero darte amor. Aunque sea un rato y luego me largo, y estoy madrugando. ¡Venga!
carnaval. ¡Viva nuestro carnaval! Mismo. Nos han hecho un recorrido por la vida gatuna, sobre todo cuando huele, me imagino, a mediodía esos olores. Bueno, parece ya. Que ya ha terminado. Eso nos han hecho un recorrido.